Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una vez más a la Tertulia Verdolaga. Hoy es viernes 20 de agosto del 2021. Cada día más cerca del 2022, qué año para correr rápido, hombre. 1 de la tarde, 3 minutos, y aquí estamos nuevamente para hablar con ustedes de lo que más nos gusta, que es el fútbol y por supuesto Atlético Nacional, que es la pasión que nos mueve. Hoy, prácticamente de previa a lo que será el partido contra el Deportes Quindío, el equipo del profesor Quintabani, alguien querido por Casa Verde, a quien tuvimos la oportunidad de tenerlo alguna vez en la tertulia verdolaga, gran persona, el profe Quintabani, hoy sentado en el banquillo del próximo rival de Atlético Nacional. Vamos a hablar de las novedades médicas que tiene el equipo. Vamos a hacer el jueguito del técnico, de a quién pararíamos nosotros mañana ante el Quindío, a quién pararían ustedes, señores. Así que vayan preparando sus nóminas para que nos cuenten y empecemos a hablar de lo que nos gusta. Esperamos que se estén cuidando, cuidando a sus familias, a sus seres queridos, que vayan y se vacunen y que sigan utilizando las medidas de bioseguridad, porque este virus hay que quitarlo entre todos, a ver si se reactiva un poquito todo. Don Blay, ¿cómo le va, señor? Bienvenido a la tertulia de hoy. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes para todos, saludo cordial. Bueno, con bastantes novedades, ya no tan polémicas, con el sorteo de la Copa, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas, otra vez versus Cortuluá. Pero bueno, es el azar de la DIMAYOR, es el azar. Y la balota dijo que era Cortuluá Atlético Nacional. Las novedades médicas, el comunicado está fresquito, No, patriotas, patriotas. lo acabaron de entregar. Sí, compatriotas, porque dije Cortuluá, compatriotas. Otra demanda, seguramente se le vendrá a Atlético Nacional luego de la amenaza del presidente. Pero bueno, también el comunicado de las novedades médicas, las 2 semanas que le quedan a Dorlan aproximadamente. En fin, vamos a estar ahondando un poco más en eso. De una liga que ya empieza a armar 2 grupos: un grupo que se empieza a soltar de 10 puntos hacia adelante y otros que vienen ahí perseguidores. Sí, señor. Pasamos a saludar a los amigos que se encuentran a esta hora en las diferentes páginas que nos ven. Recuerden que nos ven a través de la página de Facebook de La Tertulia Verdolaga, también en el canal de YouTube de La Tertulia Verdolaga, en el canal de Twitch, para que se suscriban al canal de Twitch. Vamos a ver si empezamos a hacer cositas diferentes allá en el canal de Twitch. ¿Quién quita que un día de estos nos dé la locura y empecemos a hacer streaming de juegos por allá en el canal de Twitch de la Tertulia Verdolaga y por supuesto en la página de Nacional Espasión? Saludamos a Edmond Olave, que nos saluda desde la Z11 de Suba, como siempre. David Hernández nos saluda desde Bogotá también. Luis Mario Giraldo, Juan Guillermo Preciado, Oswald Osorio, Gonzalo Said Munar. Buenas tardes, Leo Blay. Les doy un cordial saludo desde la ciudad de Bogotá. David Londoño, Luis Fernando Villada desde Cali. Gabriel Carrillo, Vidabel Lema, Vidabel hace rato no lo leía, hombre. Juan Pablo Hurtado, Sebas Cáceres desde Bogotá, Daniel Rivera desde Zarzal Valle. Nos dice Juan Guillermo Preciado, fuerza a la población tareseña por desborde del río. Tareseña, son los de Tarazá. Juan Guillermo, por favor, nos amplías un poquito qué pasó por allá. Omar Albeiro Gutiérrez nos acompaña. En el grupo de Nacional Espación, William Ortiz, nos acompaña José Cáceres desde Soacha. Santiago El Chacho, Javier Castro, Esteban Ardila, Daniela Rodríguez, Laureano Ordozgoitia. Desde Barranquilla. Rafael Yáñez desde Villanueva, Bolívar. Ese hay que apuntarlo. Apúnteselo ahí. Hágame el favor, Blea, a Johnny. Villanueva, Bolívar. Sebastián Martínez también nos saluda. Ah, es que Vidabel te diga la cuenta bloqueada. Manejate bien, hombre, para que no te bloqueen la cuenta. Muchachos, hay que manejarse bien en redes.
Están muy sensibles por todas las redes, entonces hay que manejarnos muy bien. Bueno, Don Blay, ¿por dónde quiere que arranquemos? Arrancamos por... Prenda el micrófono, señor. Por lo más fresco, el comunicado, Leo. El comunicado, listo. Vamos a leer el último comunicado de Atlético Nacional que tiene que ver con la salud de los jugadores. Lo vamos a leer textualmente, ¿sí? Para que no quede como ninguna duda. Y de ahí se desprende una pregunta que quisiera que Don Blay me ayude a resolverla. Parte médico prepartido ante Deportes Quindío, altas ninguna, bajas. Dorlan Mauricio Pavón Ríos presenta un esguince grado 1 del ligamento colateral medial rodilla derecha, incapacidad 2 semanas. Recordemos que le venían haciendo el seguimiento y en esta semana se determinaba cuál iba a ser la incapacidad real, entonces ya tenemos que son 2 semanas para Dorlan Pavón. Ya pasó una, se Sí, hablaba de tres, sí. no más de ahí, ya pasó una, pues le quedan dos. Lo Exacto. importante, Leo, ahí es que no se ha agravado la lesión, porque a veces Exacto. en el trabajo día a día el jugador se puede resentir, tener un nuevo dolor, tener un dolor más agudo, en fin, complicar la situación y parece que por ahora no. Un paréntesis, Juan Guillermo Preciado nos dice, sí, Tarazá, una creciente del río afectó 6 barrios. Hubo familias que perdieron todo. Hombre, a la gente de Tarazá, un cordial saludo. A todos los que nos están escuchando, nos están viendo o que van a escuchar y a ver el programa después, estén muy atentos a los comunicados que pueda lanzar la gobernación de Antioquia o la alcaldía de Tarazá para tema de donaciones. Ojo, solamente con páginas oficiales, no vayan a caer por ahí, porque no va a faltar el que se quiera aprovechar de la situación. Entonces, pendientes, página de Gobernación de Antioquia, página de la alcaldía de Tarazá. Por si alguno tiene alguna forma de colaborar, seguramente van a necesitar implementos de primera necesidad, colchones, sábanas, comida no perecedera, pero estén muy pendientes, por favor, de los comunicados oficiales. Seguimos con el comunicado del parte médico de Atlético Nacional, Emanuel Olivera. Antes de leerlo, Emanuel, hay que felicitar al Turro por el nacimiento de su hija. Por eso no estuvo presente, no ha estado presente en estos días, pero porque nació su hija. Entonces, una felicitación a nuestro buen defensor verdolaga, a Emanuel Olivera, al Turro. Una felicitación muy grande desde aquí. Y él presenta un trauma en tejidos blandos en el talón izquierdo. Tiene una incapacidad de 2 semanas. Brian Córdoba presenta una fascitis plantar, una incapacidad de 2 semanas. Esa es compleja. Esa fue la misma lesión que tuvo Katherine Ibargüen. Esa fascitis plantar es compleja de tratar. Y aquí viene el tema, Blake. Juan David Cabal presenta una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. 7 semanas más por fuera. Aquí Siete viene semanas. 7 semanas. Aquí viene el tema. Es un muchacho técnicamente con muy buenas condiciones, pero con un factor de lesiones muy alto. Y son lesiones muy largas. ¿Qué puede ser, Blay? Usted de pronto puede conocer un poco más que nosotros en ese sentido y sobre todo en un pelado tan joven. Leo, lo que pasa es que cada caso es especial, cada caso es diferente, no se podría hablar de una generalidad. Yo sí veo que es un jugador muy alto y a veces de movimientos forzados. Y en esos movimientos forzados, pues puede haber alguna sobreextensión, alguna sobrecaída. O sea, cuando salto y no soy prolijo al saltar, también en esa caída puedo tener posibilidad de lesión. En el caso de Cabal es muy difícil, no conozco su historial. Habría que mirar cuál es su historia de preparación, de ese entrenamiento de prevención de lesiones, pero sí lo inicial podría ser eso. De pronto lo aparatoso de los movimientos hace que el cuerpo tenga que hacer un esfuerzo extra para estabilizarse, para caer, para pararse, para arrancar, para frenar, y eso también te genera esa tendencia a las lesiones. Entonces, es un caso particular, pero podría ser de pronto por ahí. Aquí me También puedo. hay un tema de mala fortuna, como es el tema de Falcao,
tema de James, aunque de James si quiere ahorita hablamos un ratico, Ay, sí, pero porque es que es un también hay un muchacho. tema de fortuna, hay jugadores que son frágiles. También se habla ahora, hay unos estudios, no sé si tan profundos, pero sobre el tema mental a la hora de las lesiones y sobre el tema de la presión, jugadores, incluso metido en otros deportes y metido incluso en la Fórmula 1, sobre el tema mental y el rendimiento y la posibilidad de lesionarse. Entonces, por ejemplo, en Fórmula 1 dicen que un piloto cuando tiene un hijo, pues la familia tiene un hijo, un bebé, su riesgo, su medición del riesgo Varía. aumenta. Entonces el tipo seguramente no va a ir tan rápido. Y se habla de medio segundo, pero medio segundo en Fórmula 1 es estar primero o estar 14. 14 Entonces, último. también hablan Medio de eso. segundo es casi una vuelta. El medio segundo se te escaparon. Entonces hablan de temas como ese, que son tan difíciles. Ahora, esto no se puede generalizar, pero sí hay esa tendencia y vienen haciendo estudios desde hace 10, 15 años y llegaron, por ejemplo, a ese tipo de conclusiones que todavía están en el estudio abierto, por ejemplo, en la Fórmula 1 y se están llevando también al fútbol. Entonces, un tipo que está recién comprado o que hay una posibilidad de venta o que también tuvo bebé, entonces hay una cantidad de rendimientos que pueden variar. Cuando esos estudios concluyan y si se puede demostrar y se pueden hacer una cantidad de cosas, hermano, vamos a estar en un tema tremendo de análisis de datos. Por ejemplo, cuando a un jugador le ofrecen ir a un lugar, entonces por eso Hamilton Campas esta semana no jugaba, pero entrenaba y en el entrenamiento también se puede lesionar. Es que ese es el punto, Hay una Blay. cantidad de situaciones que uno trata de mermar el margen, pero resulta que el margen siempre está ahí tocándote el hombro. Total, lo que pasa es que lo que más me llama la atención precisamente con el tema de Cabal, y aquí seguramente me puedo equivocar porque me puede fallar la memoria, de las lesiones que él ha tenido, yo solo recuerdo una en situaciones de juego, solo una. De resto, todas han surgido en entrenamiento. Creo que la que recuerdo en situación de juego fue la que tuve en el hombro. Una caída, que fue un Que fue una choque de caída. media vuelta. Sí, que era un partido que le estaba jugando muy bien y lo arrollan y cae mal y se lesiona el hombro. Esa es la única que yo recuerdo en situación de juego. Hay un tema también de presión y lo que te digo de mentalidad, Leo. Entonces, esa mentalidad de voy a jugar, de no voy a jugar, de se me está acabando el tiempo, de la crítica, de también el desafío personal. Ya se me está pasando el tiempo, mi familia espera mucho de mí, mi representante me llama todos los días, la hinchada, entonces ver los comentarios y ver, bueno, los pelados de Nacional, en fin, toda la cantidad de cosas que se leen. Después cuando voy a trabar, alguna de esas jugadas me puede jugar, alguna de esas situaciones me puede jugar en contra o a favor. Es un tema de presión, que también se habló bastante ahorita en los Olímpicos, lo que le pasó a Djokovic, lo que habló la gimnasta, norteamericana, en fin, es un tema que por ahora tiene algunos estudios concluyendo algunas cositas, pero desde la psicología ya se viene concluyendo bastante y pues es claro que afecta y que te puede condicionar el rendimiento. Así es, así es. Entonces esos son los jugadores que estarían por fuera, Lo de quedan. Olivera, yo creo que es más la licencia de paternidad. Obviamente pues tiene el dolor, pero el equipo también le entrega para que comparta con su Sí, familia, sí, sí. seguramente. No, y por fortuna y el Hay tema cómo de. suplir. Otra Sí. cosa sería si Nacional no tuviera más. Yo creo que Olivera estaría tal vez trabajando con el equipo. Sí, y el tema de Felipe Aguilar y Jason Perea creo que se han complementado muy bien en el partido, en el último partido lo demostraron. Ok, Olivera no venía haciendo sus mejores partidos y ahora usted puede encontrar un por qué. Sí, quizás. Porque el tipo de pronto durmiendo hasta tarde, dolores de parto, antojos, situaciones familiares, pensamientos, dudas, viajes, en fin, una cantidad de cosas que afectan al jugador. Y la verdad, no venía los últimos 3, 4 partidos de Olivera normal, no al nivel que se le conoce. Exacto, sí señor, en eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, don Blay, tema de Copa Colombia o la Copa Betplay, octavos de final. Recordémosle a la gente por qué Atlético Nacional apenas va a jugar. Recuerden que el formato de la Copa, que viene por fases, los equipos que estuvieron en Copas Internacionales
entran por derecho a octavos de final, que es esta fase que se va a jugar. ¿Me doy las llaves? Se hizo el sorteo y así quedaron las llaves. Llave 1, Equidad frente a Llaneros. Atlético Sí. Nacional en la llave 2, Compatriotas. Ahorita dije Cortuluá. Llave 3, América Jaguares. Llave 4, Junior Pereira. Llave 5, Pasto Alianza Petrolera. Llave 6, ojo que esta llave es fuerte. Cali Medellín. Esa llave es buena. Bueno, todas son buenas, pero esta es fuerte. Llave 7, Santa Fe Bucaramanga. Un equipo que viene muy bien en la Bucaramanga. Y llave 8, Tolima Águilas. Esto es puro sorteo, ojo. Esto no fue que lo escogieron para que Nacional juegue con Patriotas, no. Sorteo, balotas. Nacional, sorteo, Patriotas. El único equipo de la B que se metió en esta instancia fue Llaneros. Sí, señor. Y sacaron a Millonarios, que fue creo que el único de la A que se quedó. Sí, de los digamos importantes en Colombia, sí, fue Los Millonarios, lo fuertes. eliminó Alianza Petrolera. Los fuertes se quedó Millonarios. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a revisar el tema del fixture o de cómo está organizado el calendario, no en cuanto a fecha, sino Nacional contra quién se cruzaría. Nacional, el cuadro de la evolución, en caso de Nacional pasar a la siguiente ronda, se enfrentaría al ganador entre Bucaramanga y Santa Fe. Esa sería la llave de cuartos de final. Asequibles. Sí. Sí. Yo creo que en este momento están más preocupados los otros equipos que el mismo Nacional. Entonces, miren, por el lado de Nacional, ¿quiénes quedaron? Quedaron Bucaramanga, Santa Fe, Jaguares, América, Medellín y Cali. Es decir, que se puede dar una semifinal entre Nacional y Jaguares, América, Medellín o Cali, en caso de avanzar Atlético Nacional. Y por el otro lado, digamos que es un poco más equilibrado. Digamos que Junior es el que en el papel lleva la ventaja al otro lado. Entonces, así queda el tema de la Copa BetPlay para este 2021. Estamos pendientes de el tema de las fechas. Recordemos que se viene que se viene eliminatoria. Se viene Triple eliminatoria, jornada. sí señor, triple jornada eliminatoria, aunque los partidos comienzan esta semana. Ya les digo exactamente qué día es, porque lo tenía apuntado por acá, hombre, pero ¿qué pasa pues? ¿Sí ve? Así es, cuando uno necesita las cosas, las tenía a mano y se le pierden. Así es todo, hermano. Leo, pero mientras decir que esta copa es el camino rápido al evento internacional y que Nacional no puede verla por encima del hombro. Yo creo que es el camino corto, obviamente hay que atender los dos torneos, pero este camino no es para nada despreciable. Este No, en camino lo hay que competirlo a absoluto. toda, porque si no se me da en el torneo, que es entre ocho, clasifican ocho y después puede pasar cualquier cosa, por aquí el camino corto podría ser una gran alternativa. Listo, ya los tengo aquí. El 25 de agosto sería el partido entre Patriotas y Nacional. Es decir, el próximo Otra miércoles. semana, miércoles. El próximo miércoles sería el partido de ida entre Patriotas Nacional y la vuelta sería el 1 de septiembre. O sea que vamos a tener fútbol a mitad de semana. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor, sí, señora. Así tendríamos. ¿Rotación de nómina o no? Hablemos primero del sábado y ahí le digo si es rotación o no. Vamos a leer a los amigos que están en las diferentes redes que nos siguen saludando. Osvaldo Osorio nos saluda desde Chile. A ver, por aquí Juan Pablo Hurtado. A ver, a quién no he leído por acá. A ver, Edmond Olave, Leo, ¿y usted cuándo vuelve a salir? ¿O estoy vetado por vida? No, muchachos, mire, les voy a explicar.
algo. El tema de por qué yo no salgo en cámara. Lo que pasa es que hay días en los que debo utilizar oxígeno y me parece de mal gusto tener que salir ante ustedes con una careta de oxígeno en la cara. Entonces es por eso Mándese que... haciendo una como la de Bane, el del Caballero de la Noche. Sí, va a tocar. Tráiganse esa máscara, hermano. Entonces es más una cuestión de respeto hacia ustedes que por eso no prendo la cámara. Me gustaría un tapabocas así tipo Bane. No, Bacano. como los de Mortal Kombat, yo quiero una de esas. También. John Salazar dice que es mejor que Juan David Cabal se ponga a estudiar. No, el pelado tiene talento. Lo que pasa es que hay que buscarle la razón de por qué su factor de lesión es tan alto. Luz Marina Palacios, qué gusto saber de ustedes, churritos. Un abrazo grande, un abrazo para Luz Marina. Juan Nicolás Ruiz dice: Hola muchachos, los saludos desde la fría Bogotá, fresco que por aquí también está enfriando un Por poco. aquí. No, pero si aquí está frío, lloviendo diario, imagínese Bogotá. Llegó Mario a formar el desorden, como siempre. Y Gabriel Carrillo nos saluda. A ver, en el canal de YouTube, ¿quién nos saluda? Nos saluda Steven Sáenz desde Marinilla. Dice Andrés Martínez: De ser convocado al Daira a la selección, Mier atajaría frente a Patriotas, Alianza Equidad. Hay que mirar primero si se van a jugar las fechas durante la eliminatoria. No sé, creo que no. Yo creo que Pero no. esto es Di Mayor. Ustedes saben cómo es la vaina. Y tengo entendido que la convocatoria sale la otra semana, ¿no? Sí, señor. A mitad de semana, el 23. Incluso puede que salga hoy. Sí. Puede que salga hoy No, por la tarde. es que yo tenía entendido que iban a empezar a trabajar desde el 23. Entonces yo O creo que terminada esta quizás... fecha, se tiene que presentar lunes. Sí, o no sé si entendí mal que era el 23 que salía la convocatoria, en fin. Edmond Olave dice: Leo, me hace un favor y me saluda a Luz Marina Palacio. Ay, ya, Luz Marina, ahí le presento a Ah. Edmond. Ajá. Muchachos, muchachos, muchachos. Juan Nicolás dice: Leo, ¿quién será el cobrador de tiros libres del profe Alejandro Restrepo? Mire, eso está entre Harlan, Andrade, Potestad de los jugadores. Jason Guzmán que llegó, Baldomero Perlaza, el mismo Anovis. Danovis Banguero y Ruggeri Blanco. Candelo. Ruggeri Blanco, ah bueno, Candelo, hay siete. Hay potestad de los jugadores. Se Sí, ahí reúnen, se yo creo que es miran, más. Ah, bueno, Jefferson Duque también. se reúnen, se miran con confianza, se mira el perfil. Obviamente se mira si es de derecha a izquierda, si es centralizado, si es doble jugada, si está más cerca o más lejos. Entonces, si es más lejos, podría ser Pavón. Si es más cerca para colocarla, podría ser un Harlan, Guzmán, el mismo Andrade, Danovis también te la chanflea por encima. En fin, eso ya es potestad del jugador. El entrenador lo que sí hace es que lo trabaja. Lo vamos a entrenar, lo vamos a Sí. ensayar para que ustedes mismos se vean, se conozcan, se reconozcan la habilidad, pero ya a la hora de patear, se tienen que mirar entre ustedes y tomar la decisión. Sí, en la situación de juego ya es diferente. Edier Sánchez nos dice: Muchachos, ¿qué pasó con Pote? Muchachos, Pote está en Bogotá con todo lo del Libro, el lanzamiento del libro. libro del papá. Exacto. Memorias con... ¡Ay! Se me fue. Perdón. Ah, me va a tocar pasar. ¿Qué pasa? Pues hoy. Hoy estoy... pero Memorias con paz, amor y buen genio, así se llama el libro de las memorias del señor Juan Guillermo Ríos. En serio, muchachos, sobre todo los que estudian comunicación y los que no también, los que tengan carreras afines a la comunicación social, al periodismo deportivo, háganse el esfuerzo y consigan el libro. Hay que conseguirlo. Librería al tiempo. Sí, señor. Sí, señor. Ah, Rovira también hizo el último gol de tiro libre en el verde. Víctor Jaimes tiene toda la razón, sí señor. Edmur Olave nos dice que no pensemos mal, es una excelente amiga. Nadie está pensando mal, Edmur, usted está pensando mal. ¿Sí ve cómo son? Muchachos. Bueno, Don Blay, juguemos al técnico, deme la suya para mañana ante Quindío. Nacional Quindío, Aldair Quintana, Danovis Banguero, Perea Aguilar, Marulanda, Gómez Perlaza, darle continuidad a lo que viene funcionando. Andrade, Harlan, Candelo, esta es difícil de armar porque podría ser también Guzmán y darle un descansito, un respirito a Harlan. Y aquí, arrancar con Duque, Alves o Ruggeri. Entonces, respetar al capitán, al goleador, viene de marcar dos.
O bueno, voy a darle oportunidad a Alves, voy a darle oportunidad a Ruggeri Blanco. Aunque yo no creo que Alejandro Restrepo, partido de local, donde va a salir seguramente a tratar de llevar el partido a donde le favorece, yo no creo que vaya a cambiar. Pero también me parece que este experimento le puede funcionar y lo puede tener por ahí bajo la manga por si en algún momento lo llegara a necesitar. Este experimento del 4-3-2-1, cuando por ejemplo un equipo esté muy encerrado, entonces más bien me repliego yo un poco y lo invito a salir y después intento aprovechar en velocidad. Entonces no sé, el esquema no creo que vaya a modificar para mañana, pero sí, ojo con este 4-3 que lo tiene por ahí guardadito, ya lo ensayó en vivo, ya lo ensayó al aire en un partido y lo puede tener por ahí para cuando sea necesario. Sí, señor. Yo creo que no va a cambiar mucho de lo que viene haciendo, y menos frente al Quindío, un Quindío equipo fuerte que seguramente te va a encerrar, achicar espacios, armar la doble línea de cuatro o línea de cuatro, tres y dos abiertos que se vuelve cinco, y que por ahí te va a tratar de generar una. El tema es que cuando la tenga pueda responder al Dair, porque eso, a ver, eso uno se la juega también. Me pasó el domingo. No nos pasaban la mitad de la cancha. Y en el medio tiempo le dije al arquero, una vez te van a llegar. Y se la metieron. Sí, exacto. Una vez te van a llegar y se la metieron. Se le quedó el balón en un charco, le llegó el delantero primero y se la puntió. Una vez te van a llegar, una vas a tener que atajar. El partido terminó 7-1, afortunadamente, pero eso pasa también. En un partido contra Patriotas, Patriotas te va a llegar una o dos. Depende si entren o no. Afortunadamente no las metieron en el partido anterior. Entonces, con Quindío creo que va a ser muy parecido. Una o dos veces te va a llegar el Quindío. Tres, el tema es si las mete o no. Y cinco, seis, siete va a llegar Nacional, el tema es si las mete o no. Ahí es donde se da la diferencia en esos partidos que se vuelven tan cerrados. Yo haría lo siguiente. Yo creo que para este partido, y teniendo en vista también el partido del miércoles, y en el que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, un torneo al que hay que ponerle toda la atención porque te da cupo internacional, y quizás es el último cupo internacional que vaya a dar ese torneo, iría así hasta el medio campo, es decir, Hasta aquí. Quintana, Marulanda, Aguilar, Perea, Danovis, Gómez, Barlomero. Ahí yo sí le doy descanso a uno de los dos, o a ¿A Harlan o a Harlan Andrade. o al mismo Candelo? O al mismo. Yo creo que, digamos que por fisionomía, ¿Candelo aguanta más? Candelo tiene más tanque, más aguante, resiste un poco más. O le daría descanso a los dos, a Andrade, a Harlan. Yo iría. Yo, esto es una opinión personal. Yo iría Candelo, Guzmán, Castro, Ruggeri Blanco. Yo cambiaría casi que en su totalidad el cuarteto de arriba. Y ojo que no es mala, ojo que no es mala y ojo que es muy posible, por eso del medio hacia arriba también mis dudas, le voy a poner por aquí a Castro. Y de todas maneras los llevaría convocados, porque puede que en el segundo tiempo necesite hacer algo, es que no necesariamente Nacional va a ir ganando, de pronto por ahí en el segundo tiempo el partido está 0-0 o está 1-0 en contra y tengo que echar mano de mis otras herramientas. Esto es un juego de probabilidades también y de apuestas que uno tiene que hacer y que seguramente el técnico las está haciendo. Entonces, a ver, yo voy a tratar de llevar un partido, a tratar de marcar. Nacional viene haciendo muy buenos primeros tiempos, en el segundo baja un cambio o el rival se te sube otro. Entonces yo creo que también es la apuesta que se hace. Bueno, voy a arrancar con Castro, con Guzmán, Candelo, Ruggeri. Y tengo para el segundo tiempo, dependiendo de lo que esté pasando, como alternativa a Harlan, como alternativa a Andrade, como alternativa a Alves o como alternativa a Duque. Sí, señor. Y eso que todavía nos quedaría por ahí, por ejemplo, Ángel, También. nos quedarían varios jugadores todavía en la reserva. Es que volvemos a decir, ya con el tema de los refuerzos, ya Nacional sí se ve un poco más holgado en defensa y le permite a uno jugar de manera diferente. Vamos a empezar a leer los muchachos para que ustedes Orden su comiencen nómina. a jugar con sus nóminas. Por aquí nos recuerda Steven Sáenz que Quindío tiene muy buen contragolpe. Tiene razón.
Jaramillo 1215 en el canal de Twitch nos dice darle minutos a Jason Guzmán. De acuerdo, yo también lo haría. Yo también lo haría. Vamos a ver por aquí qué nos dice la gente en el canal de Nacional Espación. A ver, por aquí Esteban Ardila dice que lo de Cabal lo recuerda al Lobo. Jugaba dos y se ausentaba cuatro, ¿cierto? Sí, algo así Oye, muy pasa. similar. A ver, por aquí nos dice Rosenberg Cuellar que en otro fixture de pasar Nacional enfrentaría al ganador de Equidad Llanero. Yo realmente he visto es el fixture que mandó la Dimayor y decía era el cuadro que les indicamos ahora. Edison Zuleta dice que si va a haber público, no. Recuerden que Atlético Nacional tiene tres Atención. fechas de sanción en la liga, más dos fechas de sanción en la liga para la tribuna sur. Para el partido contra Patriotas de local en Copa, sí va a haber público porque son sanciones diferentes. Cristian Gallego dice, saludos, buena tarde. Una pregunta, ¿qué se sabe sobre el caso Borja y la demanda? Sabemos que Nacional debe estar conversando eso con Borja. Por ahora eso no ha trascendido más allá. María Bermúdez, saludos desde Aruba. Hombre, llévanos, María. O Cristian Patampa, Florida, ahí está. También, también me sirve. Javier Murcia de Pitalito, Huila. Tini García nos saluda desde Sevilla, España. José Cáceres nos da la siguiente: Quintana, Candelo, Aguilar, Perea, Vanguero, Gómez, Perlaza, Guzmán, Andrade, Harlan y Duque. ¿Cómo la ve usted esa? Candelo, Aguilar, Perea, Vanguero, Gómez, Perlaza, Guzmán, Andrade, Harlan y Duque. Guzmán Harlan, buena sociedad. Podría ser también. Dejar al Pero Guzmán destiempo por un para que le rodee costado. al otro. Sí, Guzmán por el costado, Harlan, para que el de experiencia me arrope al otro. Podría ser y no tirarlo solo a él, que es lo que propone Leo. Descansar a Andrade y Harlan, que son en este momento las cabezas del ataque, y que Guzmán tenga esa responsabilidad. Esteban Ardila nos tira esta del medio campo hacia arriba. Baldomero Gómez, Castro Guzmán, Ángel y Blanco. También. John Rodríguez nos dice, Fori lo hizo muy bien contra Millonarios, ¿por qué no darle la oportunidad? ¿A quién saca? No habría que sacar a Vanguero. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Por qué sacar a Vanguero? Habría que sacar a Vanguero. Dice José Cáceres, no daría descansos todavía, se necesitan minutos para consolidar el equipo, la rotación debe ser más adelante. A ver, por Lo que pasa es que aquí. si los descanso hoy, de pronto llego con más tanque al final. Sí, exacto. A ver, por aquí, a ver qué nos dice la gente. Juan Guillermo Preciado nos dice, Quintana, Marulanda, Aguilar, Castro. Marulanda, Aguilar, Castro, Danovis. Castro. Gómez, Perlaza, Candelo, Harlan, Andrade y Alves. También Alves, sí, Alves hay que seguirle dando de titular. Juan Nicolás dice, hay que salir con toda. Quintana, Aguilar y Perea, Vanguero, Marulanda, Gómez, Perlaza, Rifle, Harlan, Castro y Alves. Por aquí Gabriel Carrillo nos propone un buen debate. Ahorita lo hacemos. Gabriel, porque sí está interesante lo que propones. Luis Mario dice, Castro a la izquierda y Guzmán en el medio. Yo creería que Guzmán por el medio me gusta más. ¿Sí? Dice, una buena prueba sería un tridente Castro, Andrade, Guzmán. Andrade en el medio, Castro y Guzmán por los costados. Dice Edmundo Olave, quisiera ver contra Patriotas por Copa Tomás Ángel de titular, a ver cómo le va. Frank Giuseppe dice, yo le daría descanso al rifle, miro más a Guzmán. Dice Farid Sardivia, ¿quién va primero en la fila, Ruggeri o Ángel? Aquí voy a hablar desde mi lógica o desde mi percepción. Va primero el refuerzo. Sí, va primero Ruggeri. ¿Sí?
Es decir, Y va la primero por experiencia. el que pagaste. Y la experiencia. Y la experiencia, exacto. Va Tiene más primero experiencia que Roger y Blanco que total, Ángel. que Ángel. Yo rotaría cuando sea equipos chicos como este sábado, dice Luis Mario Giraldo. A ver, por aquí Eduardo José nos dice desde Mompox. Box. Sí, me gustaría ver a Palacio y a Castro de venir contra Quindío. Esa puede ser interesante. Palacio con Gómez. No, ojo, no Palacio con Baldomero, sino Palacio con Palacio con Gómez. Gómez. Con Gómez. Y esa Y experiencia. tampoco, y ojo que tampoco Palacio con Rovira, porque ya quedamos con dos de marca muy netos y se nos puede quedar esa salida en el medio. Y es experimentar un poco con lo que no hemos tocado, la parte de atrás. Sí, señor. Porque pues ahí coincidimos en que no era momento de tocar el equipo en la parte posterior. Seba Rodríguez nos dice, ¿qué pasó con Jaime Palacios? Ahí está, es que mire que todavía, Hay imagínense, mucha tampoco gente. lo. Ahí está, lo que pasa es que en estos momentos es complejo. ¿A quién sacas? ¿A Marulanda, que está haciendo un buen trabajo? No. Por eso a ¿A todo el que me dice, Candelo? por eso a todo el que me dice yo pongo a tal, yo le diría sí, pero ¿a quién va a sacar? Lo que Primero pasa dígame, ¿a quién es va a que sacar? mire, mire, por ejemplo, a Candelo, si yo a Candelo lo saco hoy, es precisamente para poder probar a Guzmán. Porque a Jayen ya lo conozco. Es que sería como la única que tendría. Dice Kimi Palacio, ¿cuándo le van a dar un chance a Tomás Ángel de 9 fijo? Hay que mirarlo. Y hay que mirar con rodeado de quiénes, quiénes lo van a alimentar. Ese es el punto. Que no es tirarlo allá solo a la guerra y ¿Sabe que. cuándo le daría yo una chance a Ángel? Cuando yo pueda tener a Dorlan Pavón en la cancha. Si yo tengo a Dorlan Pavón en la cancha, junto al Rifle Andrade y junto a Harlan Barrera o a Jason o a Guzmán, le pongo el delantero que sea. Y ahí, porque precisamente está rodeado muy diferente. Andrés Martínez en el canal de YouTube nos dice: Aldair, Vanguero, Aguilar, Perea, Candelo, Gómez, Perlaza, Harlan, Andrade, Guzmán y Ruggeri. Eso vendría a ser 4, 2, 2, 2, 2. Dice Jaramillo 1215 en el canal de Twitch: hacer la rotación contra Quindío para poner la pesada contra Patriotas, ir asegurando participación en ese torneo internacional. Pero ojo, también hay que mirarlo de la siguiente forma, Blade. Sí. Ya solamente estamos en tema de reclasificación, solamente se está a 3 puntos de Sí, Millonarios. está muy cerca también. Y Entonces va a tener las estamos, tres y son tres victorias. partidos menos los que tiene Nacional en relación con Millonarios en cuanto a la reclasificación. Y de solamente se está a 3 puntos. Entonces es que también es ir asegurando, o sea, Nacional tiene que ir asegurando por todos los lados lo que más pueda en cuanto al torneo internacional. Esa es la mira que debe tener. Sea siendo campeón de Copa Colombia, sea siendo campeón de la Liga o sea siendo el líder de la reclasificación. Yo creo que la mira tiene que estar en los tres. Dice Steven Sáez, ¿qué sentido tiene suspender una tribuna? ¿Será que no pueden entrar a otra? ¿Qué señores tan mediocres a la de mayor? Cemento. Ellos, lo que pasa, Steven, es que debes comprender que Golpe de opinión. no, más que eso, es que la gente que maneja el comité de disciplina de la DIMAYOR viene de una era en la cual se le echa la culpa al sofá por los cachos que les ponen. Esa es Piénsela buena. y hablamos. Sí, esa es buena. Sí. Les gusta echarle la culpa al mueble, ¿no? Dice Mario. No sabemos si Ángel también sea 9, puede que sea extremo. En realidad no sé de qué juega ese muchacho. Por lo que hemos visto, el profe Alejandro Restrepo, cuando lo tenía en el equipo formativo, él era el 9 neto. 9 neto allá, solito en su parcela, definidor, killer total. Pero cuando lo sube, el mismo Alejandro Restrepo es el que empieza a probarlo por fuera en los dos costados. Por algo será. Es el que, yo creo que es el que más conoce a Ángel, es el profesor Alejandro Restrepo. Es el que lo ha tenido y Y lo no ha hay tenido necesidad desde de la quemarlo. formación. Si tiene otros jugadores, no ¡Epa! hay necesidad de quemarlo. Muy cierto. Si no tuviera más, bueno, al Santa Rosa o al charco, pero tengo más, lo voy arropando, lo voy llevando, no tengo afán.
Dice Frank Giuseppe, bueno señores, la pregunta hoy sería, cuando Dorlan esté listo, ¿a quién sacaría? Es que ese es el tema. Esa Cuando también se Dorlan me... esté listo, ¿quién está? ¿Quién ya se ha ganado o se ha consolidado ahí? ¿O quién está dando papaya para decir Dorlan por este? Hoy, por ejemplo, sería muy difícil. Muy Hoy bravo. es muy difícil desarmar ese tridente Harlan Candelo Andrade. Es muy difícil desarmarlo, pero sin embargo necesitamos desarmarlo para poder ver a los otros. Pero Señor, le voy a sí. mostrar lo que hace el Quindío. Hablemos, espéreme. Brian y Swasti. Aldair, Marulanda, Aguilar, Perea, Vanguero, Rovira, Baldomero, Rifle, Guzmán, Candelo y Ruggeri. Voy a mostrar lo que hace el Quindío. ¿Qué hace el profe Quintabani? El profe Quintabani, fecha 1 contra Jaguares, 5-3-2. 5-3-2. Primer partido luego del ascenso. Me cuido, no me voy a salir a regalar, voy a también a proponer, pero con precaución, Jaguares lo termina ganando 2-0. Millonarios, 5-3-2, el mismo 5-3-2, lo perdió 2-1. Águilas, entonces ya ahí varía, 4-4-2, saca uno de aquí, 4-4-2. Esquemas tradicionales por ahora. Le ganó a Águilas 2-1. En la fecha 4 contra el Huila, 4-3-3, vuelve y cambia. Ya pone otro más en ataque, 4-3-3. Entonces mire que ha evolucionado, tiene variantes. Partido contra el Huila, 4-3-3, 0-0. No perdió. Y en la última fecha contra el Bucaramanga, que lo ganó el Bucaramanga, lo estaba ganando el Quindío hasta el minuto 90, y en el 90 se lo empatan y en el 93 se lo ganan, porque ganó el Bucaramanga ya al final, lo estaba ganando hasta el minuto 90 con el 4-3-3. Mismo módulo, el partido terminó 3-2 a favor de Bucaramanga, pero lo compitió hasta el minuto 90 con esta formación, con este sistema. Entonces, lo que vemos del equipo de Quintabani es que, por ejemplo, contra Millonarios, que diría uno, bueno, me cuido un poquito con el equipo de Gamero, fuerte, histórico, le puso 5 atrás, que yo creo que es lo que va a hacer contra Atlético Nacional. Le va a poner los 5. El 3 y el 2, y a puro contragolpe. Dependiendo de lo que esté pasando, puede armar también un 4-3-3 o te arma el 4-4-2. Esto es un poco de lo que hace el Quindío en este fútbol profesional desde que regresó a la A. Viéndolo como desde los números, uno podría decir que es un equipo le Ah, bueno, marca, ni marca. tiene 7 puntos y está en el décimo puesto. Le marca, ni marca. O sea, en el Sí, único le marca, le partido, marca. 0-0 fue William. solamente tiene dos partidos donde no le hicieron gol, contra Jaguares y contra Huila, pero contra Huila tampoco marcó, en el resto de los partidos marca. Yo creo que es 4-3-3. ¿Sí Pero que en será? algún momento te pueda hacer esto. Mire lo que pasa. 5-3. Fácil. Y Nacional, que es un equipo que trata de abrirle tanto la cancha, yo creo que le va a poner estos jugadores aquí a cerrar. Sería entonces, no, yo creo que Quindío entonces ahí va a aprovechar a los contragolpes. A propósito de Quindío, Don Blay, y para que todos estén muy atentos, hoy a las 7 de la noche, la tertulia verdolaga va a estar en el programa 90 más 4, programa de Región Cafetera TV. Vamos a estar hablando precisamente del partido entre Quindío y Atlético Nacional, para que estén Excelente. pendientes. Pero ¿Qué nos entonces, falta? no, Ah, nos falta. estaba pensando el tema de Quindío y los contragolpes. Y ver, por ejemplo, cuando Patriotas intentó jugar al contragolpe, cuando Nacional intentaba dar o dejó dar espacios, ¿cierto? ¿Cómo se comportó Nacional en la recuperación de esos contragolpes? Vuelve Recuerdo rápido. el que volvió muy rápido Felipe Aguilar, que se tira y en una plancha casi que a última hora, por decirlo así, saca el balón muy bien. Hubo uno que Perea lo jugó más
a inteligencia de anticipación que a velocidad. Lo esperó, 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 y cuando el jugador tiró el balón largo, simplemente interpuso el cuerpo y le roba la pelota. Pero ese Quindío tiene jugadores rápidos adelante que te sirven para eso. Borrero, Cortés, Mina, fuertes, rápidos, chocadores, pillos, son Esos, vivos, vivos. de esos delanteros fastidiosos que van En a cada ratico son al lado del defensor central y lo el empuja y lo 9, toca y le el 9 es habla. filigrana, el 9 es filigrana que Filigrana. también complica. Venga, ¿cuántos años tiene Filigrana? Uy, ¿Por ahí no sé. 30? Pero es el que se echa el equipo al hombro en el tema ataque. Vengan, pues, que yo les recibo el contragolpe, les descargo. Si puedo, giro y pateo. Sí, tiene 30 años, sí, por aquí ya lo busqué. Es que uno lo escucha así. Ese apellido es muy particular, entonces como uno lo escucha hace tanto tiempo el tema de Gilmar Filigrana. Entonces, Don Blay, para que cerremos el tema del partido del sábado, sensaciones y qué espera del sábado. Yo creo que va a ser parecido al de Patriotas. Mucha población de medio campo, el Quindío apretando ahí, a no dejar pasar, a no dejar pensar a Haaland si está, a Andrade si está, a Guzmán si está, a no dejar pensar, a no dejar filtrar, a no dejar salir esos carriles abiertos que tiene Atlético Nacional. Entonces, a bloquear a Candelo, y bloquearlo no es pegarle, ojo, que de pronto también es atacarlo. Es si de pronto le pone. ¿Quién ataque a Candelo? ¿Quién ataque a Marulanda? ¿Quién le ataque a los laterales? Pues de pronto van a tener que hacer esa tarea de acompañamiento. Por eso ahí no se me hacía tan lejano lo del 4-3 de Nacional, ese 3, para que cuando se vayan a atacar los de arriba, pues haya quien haga el relevo a los lados. Pues todas esas variantes las analiza seguramente Alejandro Restrepo. Obviamente Nacional es el favorito, obviamente Nacional por nómina, por lo que viene haciendo, equipo invicto, líder, pues. Tendría que ganar el partido, pero es fútbol, señores, y puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo sí creo que va a ser un partido de ida y vuelta con llegadas, con un Quindío que va a tratar, que va a cerrar, si toca, con mucha gente en la mitad de la cancha, pero que, ojo, es un equipo que también marca y que también complica. Así es, así es. Cerramos entonces el tema del partido de mañana ante Quindío. Esperamos entonces que siga Atlético Nacional en esa senda de la victoria. Oiga, hablemos un poco como de fútbol en general en estos 10 minuticos que nos quedan. ¿Quiere hablar de Copa Libertadores? ¿Quiere hablar de fútbol suramericano? ¿Quiere hablar de James? Antes que hablemos de todo, se vieron, ojalá miren y busquen el golazo que hizo Leider Berrío de Real Santander anoche a Leones, un gol de Rabona al minuto 93 en toda la mitad del área con cuatro defensores de Leones encima. Es un golazo y ojalá me la Dimayor o me tuviera, es que pedirles es como pedirle peras a una Viendo, planta de banano que manden viendo el mucho. golado, que lo postulen a Puskás, hermano, porque el gol es un golazo. O sea, la forma en que agarra el balón de Rabona ahí en casi todo el punto de penal y la pone allá en toda la cruceta. Búsquenlo. Gol de Leo, Real Santander. vi el de Matías Saracho, Mineiro River, con ese También. Hulk, que Muy es bueno. centro de Hulk y se tira Oiga, una pirueta y adiós. el tema de la Copa Libertadores con la sobrepoblación de los brasileros, eso pone definitivamente en la palestra. Primero, que Brasil está volviendo a invertir muy duro, muy, muy duro en Y sus él le, nóminas. Leo, que le empezó a importar la copa. Porque hubo un momento en que no les interesaba mucho, que le representaba más plata. Ojo que la Copa Libertadores viene entregando más plata desde hace, no sé, 8 años. Empezaron a subir los premios, 8 o 10 años, porque era un torneo que te daba muy poquito. Como el Sí. torneo de la Dimayor, por ejemplo, que te ganas el torneo, pero no te dan plata. La Libertadores era parecida, te daba un poquito, y entonces los equipos brasileños como que no les importaba tanto. Gano más jugando el mío. Y empezó Gana a más tomar. jugando como los 10 torneos que tienen en Gano Brasil. más jugando lo mío aquí por televisión, por uno, por lo otro. Y de venta de jugadores, que es el gran, pues, fuerte de los brasileños. Entonces, cuando ven también el tema de rivalidad, creció la rivalidad de nivel de exposición. Entonces,
hombre, vamos a jugarla. Y empezaron a meterle más billete. Y esa liga brasileña, no entiendo todavía por qué no se transmite en Colombia. Se transmite muy poquito, muy poquitos partidos. Incluso me parece mejor que la Argentina. Entiendo que en Argentina están los estudios, las casas matrices de los canales, pero la plata podría ser el fútbol brasileño. Es que es un fútbol que tiene, cada equipo tiene una o dos figuras de orden internacional, Lo que que están pasa. regresando, pero no están regresando a retirarse. Ojo, están Está regresando regresando con 35, presente. 34, 33 años. No hay con presente. Ahí volvió Diego Costa y va a jugar al lado de ese Hulk. Bueno, a Y ahí mí. está Vargas, el chileno. Y ahí está ese Saracho. Hermano, están armando unos equipos que no va a haber con qué darles. River, que a pesar de que viene diezmado, es de lo fuertecito que tenemos para plantar cara en Sudamérica, que viene de buenos procesos con Gallardo, lo pasó por arriba ese Mineiro. Lo pasó por arriba. Y le clasificó. Ahora ese Flamengo aplastó al Olimpia, que el Olimpia es fuertecito en Paraguay y si va contra nosotros, pues seguramente nos gana. Lo aplastó, le metió 9 en la serie. No No, tuvo ninguna oportunidad. exacto. Lo que pasa es que por Diego Costa, pues a mí no, como jugar no es Pero que es un goleador, necesidad, es un exacto. goleador. Muy Y que cierto. Pero seguramente entonces mira, España no le da, pero en Sudamérica sí le va a dar. ese puede ser el tema, exacto. Entonces mira, el tema es el siguiente. Los brasileros en estos momentos tienen equipos por el orden de los 60, 70, 90 millones de euros las nóminas, lo que cuestan las nóminas. Y aquí estamos en 15, En 15, 20. 20, 22 y 23, 23 Rojo, Junior y rojo. 22 Atlético Nacional. Leo, entre Nacional y Junior, que son los que tienen 20, 22, póngale por ahí, y los que siguen, hay 10 millones. Hay 10 millones de diferencia, exacto. Entonces, uno mira el caso de Barcelona de Ecuador, como Ecuador, desde su proceso, desde los cambios que han tenido, desde la dirigencia, desde hace varios años. Siempre mete un equipo ecuatoriano en octavos, en semifinales, en cuartos. Pasan la fase de grupos, lo que Lo nosotros no pasan podemos muy hacer. fa y la pasan muy fácil. Lo que nosotros no podemos hacer hace Lo que rato. no hemos hecho hace rato, exacto. Pasar esa fase. Entonces uno va y mira, ¿cuánto cuesta el Barcelona de Ecuador hoy? 15 millones de euros. Huepucha, lo mismo que cuesta la nómina de Equidad hoy, lo mismo que cuesta la nómina de Santa Fe hoy. Y se les metió a la punta de Se les coló. proceso. Y ojo, se les metió el Barcelona. Y se les quedó el Fluminense, porque era para el póker, era para los cuatro brasileños ir a jugar las semifinales entre ellos. Y Exacto. se les coló el Barcelona. Y ojo que se lo pudo haber ganado el Fluminense, claro, pero se les coló el Barcelona. Iba a Barcelona frente al Flamengo. Yo creo que no tiene opción, yo creo que pasa Flamengo sobrado. Pero también creo que esa final brasileña nos tiene que enseñar, nos tiene que mostrar que nuestros torneos no son buenos, que tendríamos que hacer un torneo al año, independientemente de que se corten uno o dos equipos y queden campeón, esos primeros tres o cuatro a Libertadores, los segundos cuatro o cinco a Suramericana, pero te va a permitir hacer proceso, madurar jugadores, que un técnico trabaje. En la fecha cinco del fútbol colombiano, fecha cinco que acabo de terminar, cinco Cinco técnicos. técnicos afuera. Cinco técnicos, Cinco se cuatro fueron. echados y uno que se fue. El del Huila, no sé, no lo Y ojo echaron, que se fue. muchos. Pero también veía que el proceso ya estaba agotado, ya estaba escurrido, y dijo, hombre, yo mejor me voy, un nuevo aire. Pero los otros cuatro los echaron, dijo que no fueron malos. Bernal no es malo, Amaranto no es malo. Entonces, hay que revisar el torneo como tal. El torneo como tal, nuestro, no es bueno. Si, claro, ese motivo, y en la última fecha somos todos pendientes entre todos los estadios, gol allí, gol allá, este entra, este sale, pero a la larga, el torneo no tiene buen nivel. Es que ese es el punto, Blade. Nosotros miramos el torneo con los ojos del hincha, entonces el hincha lo ve con los ojos de la pasión y la emoción. Entonces, como el torneo es emocionante y el mata-mata, y en 4 meses puedes ser campeón, entonces en un año puedes tener 2 estrellas. Pero eso nos está afectando muchísimo y nos viene afectando muchísimo desde hace muchos años, desde hace Alguno mucho dirá, tiempo. no. Algún Álvaro González o algún Yeshurum dirá, ah, pero así ganamos una Libertadores con Nacional, Y una una Sudamericana sudamericana. con Santa Fe, la Nacional llegó a la otra final de Sudamericana, llegó a otra con River, así hemos llegado y así estamos yendo a los mundiales. Es una manera de verlo, eso es ver el vaso medio vacío, pero hace falta torneo largo, hace falta
Ah, sí, es proceso. un uso directo, no por promedio, porque eso te Y exige. eso que aquí no existe el promedio. No, eso que el promedio aquí es muy acomodado, pero tiene que ser Sí. directo. El último que se quede se va, o Chao. los dos últimos que se queden Dependiente se como van. llame. Eso es Hermano, que. tiene que ser una cosa seria, porque es que no se puede estar protegiendo. Algún día, pues le puede tocar, así como le tocó a River, al América, al que le toque, hermano. ¿Por qué? Porque no hizo bien las cosas. Entonces, descensos directos. Oja, si quiere el torneo de 20, haga el torneo de 20. Dos descensos directos. El tercero puede ser promoción si quiere, pero yo creo que con los dos directos da. Y ascenso directo. Los dos mejores de abajo todo el año juegan y los dos mejores suben. Punto. Y la C. Los dos, el último si quiere, póngale el último. El último se va a la C y uno de los de la C sube a la B. Hermano, le resuelve una cantidad de problemas de nivel y de proceso al fútbol. Que usted no se imagina, es que tenemos que mirar a 5 o 10 años dónde vamos a estar. Y Es con que ese este es el punto. proceso, en 5 o 10 años, ¿Dónde estoy? no, hermano, es que clasificamos porque alguien tiene que ir. Clasificamos porque dan 5 cupos, dan 6 cupos a Suramericana, pero no por nivel. Sí, se vuelve muy complejo. Y el Vamos a tema. hacer los comodines de los grupos, así como en algún momento se habla de Venezuela, de los peruanos, de los bolivianos que terminan siendo el comodín del grupo, así se están volviendo los equipos Mire, colombianos. el problema es que no podemos esperar a que nos pase lo que está pasando hoy en Argentina. Que Argentina, a raíz de la situación económica que está viviendo el país como tal, va a obligar a los equipos a que miren procesos diferentes. Y en Argentina realmente esos procesos a veces como que ni se miran porque no son de subir mucha gente de cantera, ellos son de recircular mucho sus jugadores y de moverlos a través de la plata. Y se van jovencitos. Y se porque A se veces se están van sin yendo, jugar en el fútbol exacto. profesional o dos, tres partidos y ya se van. El negocio de ellos también es vender, Leo, pero también se les está acabando el cuento. Se les está acabando el cuento. En algún momento Boca River te ganaban de nombre y te ganaban de pisar la cancha. Hoy no. Hoy no está Grondona. Hoy no te ponen. Hoy sí te manejan todavía el arbitraje, pero no tan fuerte como era antes. Ahora van a Brasil y pierden. Ahora. Van a Uruguay y pierden, van a Ecuador y pierden, antes eso no pasaba. Y también se tienen que replantear, ellos tienen un adefesio de torneo que fue de lo último que dejó Grondona, ese torneo de 30 equipos, eso que no sabían cómo descenderlos y cómo volverlo a acomodar, empezaron a bajar de a dos, de a cuatro, de subir uno, están en un lío, pero total, total, ni siquiera saben cómo se llama el torneo, porque una vez es Copa. Porque otra es liga, entonces no sabemos si cuenta para los torneos de Copa o de Liga. Tienen un lío total que si no lo resuelven se van a empezar a quedar. Ellos tienen 5, 6, hasta 10 equipos que clasifican a eventos internacionales, pero están clasificando porque alguien tiene que ir, no porque se lo merezcan. Y eso en el nivel internacional, frente a los brasileños, lo pagás. Mire, se quedaron todos, no hay ninguno. Y ojalá en este país algún día reaccionemos y dejemos de regalar a los jugadores, porque senador, me extraña, usted que es un viejo zorro para los negocios y regaló a Campas, porque No lo había más que hacer. regaló. Leo, no había más cómo atajarlo. No, sí, El pero muchacho es ya que no ese había es más el, cómo atajarlo. pero Ese es el claro, problema. ley, es que ese Ese es es el el problema. problema. El fútbol nuestro se volvió un fútbol de que el jugador lo mira y dice, no, yo para qué me voy a quedar No es aquí. atractivo, no es atractivo. ¿Para qué me quedo más? ¿Para qué me quedo más Entonces los aquí? jugadores al tocar regalarlos, como regalaron a Campas, como regalaron a este pelado Moreno del América, como vienen regalando un poco de jugadores. Ya, Señores, para cerrar. Chicharango se fue. Cortica, Leo, para no dejar el tema de James, No, no no, sabe dónde va a jugar. No sabe dónde va a precisamente, jugar. no, precisamente eso lo quería tocar. Más allá del tema de James, porque se vuelve cansón, es una alerta a los equipos. Y fue algo que nosotros en alguna conversación con uno de los presidentes de Atlético Nacional tuvimos, y es la importancia de que a los jugadores les den una clase de comunicación, les den asesoría en comunicación, les den asesoría en cómo expresarse y qué expresar ante un medio. Leo, El jugador se condena. yo no puedo decir del equipo que me está pagando, donde me abrieron las puertas, donde me trataron bien, porque lo han tratado bien, no sé contra quién juega. No diga nada mejor.
Sí, no Tengo que digas tanto. entrenar, creo que tengo que entrenar el lunes. No sé con quién juega Everton, no sé con quién juega Everton, no sé con quién juega mi equipo, hermano, no sé, jugamos contra tal, o no diga nada, No, pero hacerla no sé con fácil. quién juega Everton, si me dicen, si me ayudan. Yo sé que el contexto es de estar jugando Twitch, de estar compartiendo con otros ciudadanos, porque ya no se habla de figuras ni de periodista o entrevistado, sino con otros ciudadanos, con otros amigos, jugando pues en estas consolas de video, yo también lo hago, pero ojo, que yo sé que eso es una ventana al mundo, entonces yo sé que es una ventana al mundo, ¿por qué voy a decir, no sé con quién juega Everton? Mano, mira, hubieras hecho la popular y te echas la gente al bolsillo. Pues sí, no sé si juego el fin de semana, pero créame que voy a estar en el estadio alentando al equipo. ¡Listo! Cualquier Mira, cosa. ni siquiera dijiste contra quién va a jugar, nada. Muchachos, el sábado allá voy a estar alentando No, al hay que equipo. apoyar, hay que apoyar, hay que ¡Punto! apoyar. Yo no sé si voy a estar, pero hay que apoyar y seguir el jueguito. Cualquier cosa, Sí, pero pero no hermano. salgas con él. Entonces ahí es donde yo digo que muchas veces los equipos, los clubes, olvidan su responsabilidad social con los Eso también es culpa jugadores, nuestra. olvidan esa responsabilidad social y los dejan a su deriva. Eso Don también es culpa. Blay, tema para tocar en otro programa. Muchas gracias por asistir el día de hoy. La última, el árbitro de Nacional Quindío. Johnny Nestroza. Bien, está Vamos a mal. ver, el moreno, el de Chocó, el que Sí, tuvo el el que tuvo el altercado problema con el presidente con Juan Abel Osorio. Pérez. Señores, va Johnny Nestroza. Mañana tengo transmisión de 4 a 11 de la noche. Me toca primero Nacional y después Medellín. Si quiere escuchar, por ahí vamos a estar en las redes sociales, YouTube, Facebook, 1440 de Colmundo Radio. Maratónica jornada mañana con los dos partidos. Mándenle comidita por el ley, Manden señores. domicilios. Manden domicilios. Señores, a todos ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy. El lunes nos volvemos a escuchar en la tertulia verdolaga con todo lo que fue el partido de Atlético Nacional. Se cuidan, señores. Nos vemos el lunes. Chao.